las 10 en punto inició esta audiencia en las oficinas del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste. Y pues en este caso no solo se va a realizar la audiencia usual de formulación de cargos, legalización de aprehensión y la aplicación de la medida cautelar, sino también la Fiscalía está solicitando que la juez de garantía pues legalice allanamientos realizados en las primeras diligencias que se hicieron para ubicar a la pequeña que después resultó que había perdido la vida. Esto es parte del sistema penal acusatorio. Recordemos que la Fiscalía tiene que solicitar en cada una de sus diligencias autorización a los jueces de garantía, sea hay una diligencia que se pide autorización antes, y en este caso es control posterior. En esta audiencia, con un receso a eso de las 11:30, pues habló el padre y la madre, piden la pena máxima. En la normativa penal panameña, la pena máxima es de 50 años, y lo que piden ellos, se oponen completamente a un acuerdo de pena. Cada acuerdo de pena consiste en rebajas en el momento que el imputado pues asume la responsabilidad de un hecho punible. En este caso sería el homicidio de esta niña de 6 años, residente en el distrito de La Chorrera, en el sector de la presa número 1. También tenemos el padre del imputado, este joven de 25 años. Su padre aduce que hay otra persona involucrada y su hijo es inocente. También pues ya se informó la fecha de este sepelio y para mañana se está preparando una caminata y vigilia, pero este informe lo tendremos completo más adelante. En este momento aún continúa esta audiencia de formulación de cargo por el homicidio de la niña de 6 años. Yo pido una justicia total por mi nieta, porque no es justo que mi nieta haya muerto de esa manera. Él conociéndola, porque la bebé la vio nacer y crecer al lado de ellos. Inclusive su papá era el padrino. Y no es justo de que él haya hecho esta cuestión. Cuando la prima de mi señora me llamó como a las 3, a las 2 y algo de la tarde, yo vine nuevamente y le pregunté, al primero fue a él. Él me dijo que la niña sí había estado ahí, pero que había salido de ahí. Inclusive mi otra nieta me decía, abuelo, ella subió y entró ahí, pero no salió. Y él me lo negaba en todo tiempo. Sí, este fue el abuelo de la pequeña Tristan, de 6 años, que desapareció. Eso de las 10 de la mañana del día lunes, y su cuerpecito fue encontrado ya el martes en horas de la tarde en la casa del padrino de esta menor, y donde residía también el presunto asesino, que en este momento está ante una juez de garantía para enfrentar la formulación de cargo y la aplicación de una medida cautelar, que en este tipo de delitos procede por la detención provisional, numeral 10 del Código Penal Procesal. Y entonces más adelante le vamos a tener impresiones del padre del presunto asesino en cuanto a si hubo violación sexual en perjuicio de la niña de 6 años. El equipo de Nexotista hizo la pregunta directa al padre y respondió que por los momentos no podía dar su información, así que por los momentos se mantiene este joven de 25 años, José Eduardo Frías, se mantiene aprehendido por el presunto delito de homicidio en perjuicio de esta niña de 6 años. No se ha confirmado si la menor sufrió algún tipo de violencia sexual.